¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Transmedia TV, transmedia.cl? Mario Romero, el editor del sitio, les invita cordialmente a conocer qué ha acontecido durante este mes de febrero que ya nos deja. Pese a que sea bisiesto, se va. Ya venimos. Cuando todo el mundo pensaba que Barcelona iba a ser el foco de la atención en el rubro de móviles y de tecnología, lamentablemente las medidas de prevención por el coronavirus obligaron a su cancelación. No es que se suspenda para más adelante, no, hay que esperar hasta el otro año. Y eso trajo obviamente muchas complicaciones para los fabricantes y marcas que tenían ya comprometidas no solamente la presencia, sino que también lanzamientos. Xiaomi, Huawei, Oppo y otros fabricantes chinos, Realme también, tenían conferencias y lanzamientos. Bueno, hasta ahora Huawei aprovechó la instancia de estar con su infraestructura en Barcelona, realizó un streaming pregrabado y dio a conocer su nuevo teléfono plegable, el Huawei XS, el cual viene con un sistema de bisagra mejorado. No lo hemos visto todavía, hay que esperar, tiene un precio alto, esperamos que llegue a Chile prontamente. También se anunció una nueva línea de notebooks, de los cuales vamos a tener novedades en el transcurso del próximo mes de marzo, y una nueva tablet con lápiz. Todo ello, tablets y el teléfono plegable, por cierto, todavía sin los servicios de Google, como lamentablemente ya se está haciendo una costumbre. Pero hace cosa de horas, Google anunció oficialmente que había solicitado una licencia para venderle a Huawei Android o Google Mobile Service. Esto implica que un teléfono que no los tiene puede acceder a ellos y además los que vengan. Pero no es llegar y abrazarse, apretar una tecla y hacerlo por OTA y se acabó la historia. No, este es un proceso. Y Estados Unidos ha sido realmente jodido con todo este proceso. El propio secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos ha establecido que han recibido promedio mensual cerca de 300 licencias, de las cuales la mitad se rechaza. Si bien Huawei está en veto, está en lista negra, está acusada hasta de robo de secretos militares y todo lo que a usted se le pueda ocurrir que ocurre en una película tipo Misión Imposible, bueno, eso y más. Entonces, aún así, los permisos para vender licencias pasan por el gobierno de Estados Unidos, porque obviamente empresas de su país tienen que vender productos y servicios a Huawei. Es plata. Negocios son negocios. Por lo tanto, esto no se puede borrar ni eliminar. Por eso llama muchísimo la atención que a casi un año del comienzo del veto, estamos hablando de mayo de 2019, hasta ahora, finales de febrero, recién Google haya dicho oficialmente sí, queremos venderle a Huawei las licencias de Android, permiso al Departamento de Justicia o a quien corresponda. Raro que en todo este tiempo no haya hecho alguna manifestación y siempre va a quedar espacio para las segundas lecturas. A raíz del coronavirus, también las producciones de las tecnológicas Apple, Huawei, la misma Huawei, Xiaomi y otros, por supuesto, se están viendo alterados. El coronavirus está expandiéndose, no solamente en China, incluso recientemente está el primer caso en Brasil, hoy mismo, al cierre de esta grabación, febrero 27, Estados Unidos ha reportado el primer caso generado en Estados Unidos, no por una persona que haya viajado de un país en peligro, sino que porque está ahí. Y eso implica, como lo que ha ocurrido en España e en Italia, implica que el coronavirus o está mutando o la verdad no sabemos del todo de qué se trata. Y eso de estar en la ambigüedad complica y preocupa. Pero volvemos al mismo punto que conversamos hace un mes atrás. Coronavirus es
un virus. Coronavirus es una enfermedad, es una epidemia. La OMS tiene todas las sospechas de que se va a declarar una pandemia, pero otras como el H1N1, la gripe aviar, el mismo ébola y otros han causado muchísimas más muertes. Se ha expandido mucho más y lamentablemente pareciera ser que hoy día el tema de los medios están justo en esa delgada línea entre generar el pánico y controlar a la población. Existe el coronavirus y hay que ver cómo se va desarrollando esto. Y está afectando, por supuesto, a no solamente vidas humanas. Hay gente que está contagiada, no hay vacuna todavía, pero el efecto colateral inmediato está en la escasa producción que se genera, la alteración de la cadena de producción de todos los fabricantes que están en China, que deben ser alrededor del 80 al 90%. Foxconn, Wistron y muchas otras compañías que ensamblan productos para Apple, para Samsung, para Xiaomi, para Huawei, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema es bastante complejo, considerando además que en marzo se supone que Apple anunciaría su iPhone 9, considerando además que Huawei estaría anunciando el P40 con un evento el 26 de marzo. El propio CEO de Huawei, Richard Yu, lo hizo público a raíz de esa conferencia en Barcelona, pero nos parece que debiera ser analizado en su contexto. La mayoría de las compañías están realizando streaming usando la tecnología tipo home working. Es práctico. También hay que considerar y analizar lo que significa mover una logística desde China a París con las restricciones que está implementando el gobierno de Francia y Europa en general. Las líneas aéreas están imponiendo restricciones a los vuelos hacia China desde China. También eso ha afectado a los ingenieros de Apple que viajan post Año Nuevo chino para comenzar con este juego de armar el próximo iPhone. Estamos hablando del iPhone 12, donde el proceso se establece en hacer varias muestras, varias opciones, evaluarlas, ir, volver, evaluar, para cerrar ya el modelo definitivo a partir de junio. Eso es lo que ha ocurrido históricamente y eso es lo que, como dicen los analistas, se han perdido 2 meses. Y a ello también se suma una caída de ventas de cerca del 40% solo en enero a raíz del coronavirus. Inventario hay, efectivamente, no es que se trate de escasez, sino que va a haber un momento en que no van a haber suministros, no van a haber cómo armar un teléfono, cómo armar un notebook. Y eso evidentemente ya las compañías están haciendo las advertencias a sus inversionistas. Y por ello, obviamente, hay que estar ahí atento y vamos a estar conversando respecto del tema. En transmedia.cl tenemos el review del AirPod Pro, el audífono totalmente inalámbrico, como le llaman, de Apple. La verdad, la experiencia ha sido más que grata. La comodidad es brutal, buenísima. La cancelación está fuera de serie, no lo puedo negar. Me ha tocado probar muchísimos y es un gusto. Pero tenemos que tener claro que en audio propiamente tal todavía les falta una cosa por otra. Nada es perfecto y siempre se acomoda. En ese sentido, Apple ha hecho un muy buen trabajo con estos audífonos. Primera vez que tienen la gomita de autoajuste a la cavidad que uno tiene. Y eso también es un mérito y es un avance. El review está en transmedia.cl y ustedes van a poder compartirlo y analizarlo. No nos vamos a referir a lo que pueda ocurrir en marzo, nos remitimos exclusivamente a este resumen para compartirlos con ustedes. Queremos también agradecer enormemente la preferencia constante y permanente de todas y de todos ustedes. Estar ahí presente e intercambiar y tener el feedback con cada uno quienes nos contactan por redes sociales. Quédense pendientes porque tenemos muchísimas sorpresas. No se las vamos a contar porque si no se pierde la sorpresa.
Muchas gracias. Estamos en contacto. Comunicamos tecnología.